Urtero bezala, ohore bat da guretzako pertsona bat aukeratzea Korta sariarako. Aurten, Zebeketik eta Bizkaitik, pentsatzen dugu pertsona aproposa dela Jose Mari Bergaretxe. La vida personal y la vida profesional de Jose Mari Bergaretxe y de Jose Mari Korta guardan unos cuantos paralelismos. Ambos han sido personas tremendamente trabajadoras y muy emprendedoras. El grupo Vocento es un grupo empresarial tremendamente potente vinculado a los medios de comunicación que realmente ha reflejado todo el poderío y todo el empuje de una persona como la de José Bergaretxe. Ha sido una persona vinculada, por otra parte, a las organizaciones empresariales y a la actividad empresarial como motor de la economía y como motor del bienestar en Euskadi. Él también ha sufrido el lacerante agravio de la violencia y de la intolerancia durante los peores años que hemos vivido en Euskadi. Realmente creo y creemos desde CIVEC, desde Vizcaya, que es una persona que se merece sin duda ninguna un premio Korta. Yo empecé mi carrera profesional en el año 1975. Fue un año clave en mi vida, no solo porque empecé mi carrera profesional tanto en el Correo como en el Diario Vasco, como porque además ese año contraje matrimonio con Magda, con mi mujer, que ha sido mi compañera y mi gran apoyo en toda esta trayectoria empresarial, y evidentemente si no hubiera sido con su apoyo no hubiera podido hacer todas las cosas que he hecho. Para mí el concepto clave para un buen empresario es el tener un buen equipo directivo. Empezamos con dos periódicos, y esos dos periódicos al final fueron el origen del principal grupo de prensa que había en España, que éramos 12 periódicos, el grupo Correo, y posteriormente se llamó Vocento. En el final de mi carrera y de mi trayectoria la sacamos a bolsa en el año 2006 como un gran conglomerado de más de 30 empresas que daba empleo a más de 5.000 empleados. Los 144 empleados con los que empezamos se convirtieron en 5.000, y capitalizando en bolsa con 1.800 millones de euros. La verdad es que para mí fue una gran ilusión en el momento que me avisaron de CIVEC para decirme que proponían mi nombre para ser nominado a este premio, premio que me ha hecho mucha ilusión, premio que no esperaba después de tantos años y que recibo con muchísima ilusión. Para mí este premio es muy especial.